libre, Fidel fue que lo liberó. Yo descubrí libre, Fidel fue que lo liberó. Me dicen de con sacuban un pedino a Dios. Pero yo descubrí libre, Fidel fue que lo liberó. Yo soy Cagüeiro. ¿Sabe, señor? Cagüeiro es una persona que ella acusó mucho el libro de la magia negra. Pero adiós para siempre, no para tu neanco. Que por no venir, si por no gané permiso. Mi machete cuando penetra dentro del cuerpo de una persona, se pone en la punta rojo vivo, quema la piel. Luego de sacar la maleza, el segundo va cerrando. Yo digo el libre Fidel fue que lo liberó, Mericandi con Sacubán, pedino a Dios. Yo digo el libre Fidel fue que lo liberó. Yo descubrí libre, Fidel fue que lo liberó, me di candy con Sacubán, pedino a Dios. Pero a Dios para siempre, no para tu neango. Soy de una familia humilde haitiana, del propio Guantánamo. Vivía en el sur, 6-8 entre 8 y 9 sur. Luego empecé a estudiar, el estudio me inculcó a estudiar medicina. Hasta que logré hacerme ginecólogo. Fue muy lindo, me gustaba mi carrera. Tuve problemas en el hospital, lo dejé. Empecé a cursar mucho confrontamiento en el hospital porque me gustaba la cirugía. A veces iba a los salones y cuando decía, mira, no opere por aquí, opera por allá, decían que yo le estaba importunando su trabajo. Tenían razón. Ellos tenían razón. No era mi trabajo. Siempre vivía en la oficina. Hasta que un día me castigaron, me pusieron una sanción. Decidí pedir 3 años de licencia, nunca más entré. Por Dios, me dolió mucho. Cuenta Congo, Congo, macana, macana, Congo, cuéntan, dile. Cuenta Congo, cuenta, macana, macana, Congo, cuéntan, dile. Mi papá era haitiano, trabajamos el palo, él trabaja el palo. O sea, hacía brujería. Era lo que conocía el papá, que era un brujero bueno. Bajo la mate ceiba entraba, que era Cagüeiro. Cagüeiro es. Yo soy Cagüeiro. ¿Sabe, señor? Cagüeiro es una persona que ella acusó mucho el libro de la magia negra. Es un libro que no debe leerse como cualquiera. Se hace un rezo para leerlo y luego escoge lo que tú quieras saber o convertirte. A mí los perros no me agarran, a mí los amos no me agarran. ¡Ay, chimirico! ¡A mí los perros no me agarran! ¡Ay, chimirico! ¡Ya me está saliendo pluma! ¡Chimirico! ¡Ya me está saliendo ala! Él no esperaba, él sanaba con una obra o mandaba un remedio y la gente se sanaba. Siempre oía eso, que era muy bueno. Era muy bueno, siempre oía decir eso. Pero no sabía, no tenía conocimiento de nada. No me interesaba. Lo que me inculcó a esto fue que yo vi a mi padre que entraba a una casita de santo que tenía debajo de una mata de ceiba. Pero mi padre nunca salía. Aquello me llamó la atención. Pero aparecía por el frente después. Digo, hay un pasadizo en la cuarta de los santos. Fui de curioso, nunca vi el pasadizo. Encontré precisamente un libro que tengo aquí guardado, el libro de la magia negra. Empecé a leerlo y nunca terminé. Nunca supe lo que pasó. Cuando llegó mi padre, no estaba mi madre, fue la que me encontró torcido, hecho una mierda allá dentro del cuartico. Cuando mi padre llegó, no sé lo que hizo, eso me contaron después, de eso no conozco. Me quitó y me dijo, has recibido una maldición. De ahí para acá mi vida empezó a cambiar.
Un cabreiro es que se convierte en un palo. O un perro. Yo paso en aprender perro. Hay cosas que tú no puedes explicarle a la gente que no lo va a entender. Para tú entender eso, tienes que verlo. Yo me hice santo a los 10 años. Mi padre me hizo, con 10 haitianos. En un rodillo de brasa. Tenía que caminar arriba de la brasa. Y se estaba cumpliendo el tiempo. No sabía si era mejor caminar arriba de la brasa o que me dieran 10 planazos. Hasta que estaba llegando el noveno día y dije que me muera. Y empecé a caminar arriba de la brasa. Ya no sentía la brasa. Hoy camino arriba de la brasa. Hoy como 10 agujas, 300 agujas, para mantener una energía que la gente no conoce. Le extraña mucho a la gente eso. Por ejemplo, esta. Esta es una aguja de coser. ¿La están mirando? Solo basta con ponerla en mi boca. Y esta comida, y me sube la energía, me mantiene activo. Mucha gente se pregunta que cuando yo vaya al baño, ¿cómo me hago? Le digo, no sé qué hacer muerto con eso, porque yo no sé qué hago nada de eso. Empecé trabajando el espiritismo, la brujería. La gente decía que era muy bueno porque iban con su problema. Nunca he abusado de este don, ni tampoco del conocimiento que tenía espiritualmente. Trabajaba, la gente decía que era bueno, iban a resolver este problema, lo resolvían, eres bueno. Siempre oía a mi oído que decían, tienes que operar con un machete. Tienes que operar. ¿Qué va? Decía, ¿están locos? Me hablaban al oído. Hay mucha gente que conoce la religión, cómo te hablaron, cómo te dicen. Yo oigo mis muertos. Empezó mi pesadilla a ver cosas, a ver muchas cosas extrañas. Le decía a mi madre, decían que estaba loco. Hasta incluso me llegaron a internar un día en un hospital llamado el 15 y le dice que es de lo loco. Me dieron 3 electrochos. Carajo, el cuarto día no lo soporté, me fui, si yo no estaba loco. Estoy diciendo la verdad. No estaba poseído. Solo yo sabía lo que estaba pasando dentro de mí. A veces pasaba por una gente y cuando lo miraba o cambiaba la vista, carajo, veía su cuerpo humano completo por dentro, el corazón, el hígado, cómo funcionaba. Yo le decía, yo veo esto. Me decían que era hechicería del diablo. Nunca fue así. Siempre oía aquella palabra que tenía que operar con un machete. Nunca hice caso. Un buen día una señora fue a atenderse espiritualmente conmigo. Cuando terminé de atenderla me dijeron, ¿operaste a fulana? ¿Qué operé a fulana? ¿Con qué? Con un machete. ¿Cómo con un machete? Es una bayoneta que tengo muy guardada, muy antigua, es americana. Tenía pinza, tenía algodón, tenía yodo. ¿Dónde apareció todo eso? Nunca supe. Nunca. Tampoco pregunté. Entonces no me atreví a hacerle oriente, tenía miedo. La mano me temblaba. Vine aquí a Oriente, a La Habana. Me interné en casa de un amigo llamado Leopoldo. Me dio su apoyo, su ayuda. Empecé a operar ahí. Le tiraba la placa, me decía, tienes que tirarle una placa, así te saldrá todo. Tus ojos verán todo, no te preocupes. Fue lo que hice, con una hoja y una vela. Si la luz redentora te llama y te llama con amor a la tierra, yo quisiera ver a ese ser cantándole gloria al divino Manuel. Bueno, cuando enciendo la vela, pongo el papel, la vela sola camina. Yo no hago nada. Se ve mi mano que sube y baja, pero hace la imagen. Cuando sale el Cristo y me presenta el cuerpo humano completo. Donde hay un punto negro, me presenta toda la maleza y me dice el muerto, lo que tiene es esto, y yo le digo a la persona, bueno, mira, usted tiene este problema circulatorio, tiene debido a la columna, hernia discal, tiene 3 hernias discales, tiene 4, tiene un tumor en la cabeza, o tiene 3, o tiene 4, tiene problema aquí, allá. Sí. Eso fue lo que me salió del médico. Entonces, aquí de tratamiento tiene esto, y de operación tiene esto. ¿Vas a operar, sí o no?
De aquí de momento tiene problemas circulatorios, sinovitis sinovial debido a una columna hernia discal ocasionando un desgaste en la cadera. Tiene una gastritis al hígado graso. Tiene cálculos, debe cuidarse la próstata. ¿Por qué vino? Siempre hago esto. Me paro frente al agua caliente, hago esto. Rezo mi Padre Nuestro. Llamo al muerto que va a venir, Padre, por favor, dígame el muerto que va a venir. Todo no se lo voy a decir, no pueden conocer todo el secreto. Entonces baja la espiritualidad, cambia la fisonomía mía, totalmente. A veces el muerto hace esto o hace esto. Y cambia. Cuando baja el muerto, entonces el que va a operar es ahí. Mete la mano en agua hirviendo, la saca, sacude, si no hay el sonido que el muerto quiere, vuelve a meter la mano en agua hirviendo, si vuelve a sacudir, no es el sonido que quiere, el muerto vuelve a meter la mano en agua caliente. Cuando llegó y hizo el gesto que el muerto quiere, entonces sí está listo, se seca su mano y luego le dice a la gente, no lo haga en casa, se van a quemar. Entonces le explico, mira, el machete no es una obra que tú presentas, hace un rezo, un Padre Nuestro y salió la maleza. No, no es así, es lo que le digo. El machete pica y penetra. Entonces le explico, mira, hay que, no pueden desayunar, no pueden comer nada ahora, hay que ir en ayuna. Luego que el machete penetre, nadie puede tirar la mano, la operación dura 21 segundos, no pueden demorarla. Donde esté la maleza, si el kitty tiene de la mujer o del hombre, tiene 5 milímetros o 2 centímetros, yo reduzco un poco con mi vista o mi fuerza o mi poder la maleza. Luego pico exacto y entonces continúo la operación. Yo pico exacto. El médico para operar un riñón casi abre la persona completa. De hecho, no lo critico. Si estuviera en el hospital y voy a operar, un quistis debería hacer lo mismo que hace el médico porque estoy en un hospital. Es una cirugía de bisturí. Pero en esta parte espiritual no. Yo pico exacto. Penetro, corto, penetro la pinza hasta donde está la maleza. Mis ojos me llevan, me guían por donde llevo, debo meter la pinza o donde llevo meter la tijera para picar. Ejemplo, cuando opero alguna operación de alguna persona del colon, tiene dos quistes o alguna remesa de tumor en el colon, siempre le digo al hombre o a la mujer, el machete va por el mismo lugar, no va por otro lado, no voy a abrirte completo para llegar allí, voy directo. Se quejan por el temor del miedo, pero penetro, meto la pinza, busco, me guía, nunca hago las cosas. Cuando no estoy en condiciones no lo hago. Te demuestro algo. Este machete era así, ya está así. Simplemente basta con que le pase dos veces la lima. Compruebo. No está listo. Ahora sí está listo. Entonces, siempre cojo uno del público, dame la mano. Y cuando hago esto, ¿ves, señor? ¿Afeito? Simplemente digo, si afeita, está bueno. Este machete mantiene 3 hojas. Pero dentro, yo siempre preparo lo que es una anestesia. La anestesia que preparo es con la leche sapo. La leche sapo mantiene una anestesia. Entumece a la persona. No debo darle explicación a la gente. Mi machete cuando penetra dentro del cuerpo de una persona, se pone en la punta rojo vivo. Quema la piel. Luego de sacar la maleza, el segundo va cerrando. Por eso le digo siempre a la gente, el reposo es hoy, hasta las 12 de la noche. 12 de la noche, quite el parche, lave con agua y jabón. No debe aplicar ningún tipo de crema ni medicamento a la herida. Si aplica algún tipo de crema o medicamento a la herida, se le abrirá a la persona. Da un dolor muy fuerte. Siempre me guío con mi guía protector, esta es mi enfermera. Mi enfermera siempre me acompaña. Me dice dónde debo curar y cómo. O cuál es la fisiología que tiene la persona. Por eso es que la gente no siente, es la impresión de la persona. El machete está dentro, no está en verdad, ¿eh?
Respira. Respira profundo. Tranquila, ya lo tengo. Quédate quieta, ¿te duele mucho? No. Ay. Es verdad que esto crea un pánico. Un machete, un serrucho para imputar un pie o un brazo si es necesario. Un machete, un trozo de tubería. Esto es por si hay que abrir la vértebra. Este es el sonido que mata a la gente. Cuando la gente oye eso, carajo, cuando le está tocando entrar, se siente molesto. O si alguien dice, padrino, gancho, es porque la posición está convulsionando. ¿Por qué? Porque la adrenalina que mantiene el machete, del veneno que contiene el machete, puede darle mareo, vómito, entumición en la mano o en los pies a la persona. Y si no mantienen la posición que la adoptó, que es esta, se ponen a hablar, a conversar, pueden convulsionar. Entonces el gancho siempre viene así. Y se le clava a la persona aquí. Y quita la maleza. Urgente. También tiene otro tipo de anestesia. No duele. La gente como ve, yo me lo clavé ahí. No duele. Eso pasa con la persona. La persona que va toda aterrorizada, porque es un machete, lógico, hay que tener miedo. Esto es impactante. Y tienen que llegar así. Pero no nada duele, nada. Yo monto mi lua, ay mamá, sí, ay, ay, lua. Ay mamá, sí, vale, yo. Ay mamá, sí, ay, ay, lua. Ay mamá, sí, vale, diri. Ay mamá, sí, ay, ay, lua. Ay mamá, sí, de candela, lua. La gente tiene razón, es menester de que la persona se preocupe por eso. El mismo machete para la misma persona, la gente se preocupa, y si este tiene SIDA o tiene una enfermedad mala, es lógico se preocupe. Pero bien, yo te voy a dar el mensaje. La gente no debe preocuparse por eso, porque ¿qué pasa? La gente debe entender que esto es una parte espiritual. Mi machete se esteriliza solo, se pone al rojo vivo. Hay cosas que no debo explicarle mucho a la gente ni darle detalle a todo el mundo. La gente no debe de conocer todo mi secreto. La gente lo que tiene que conocer, que vino con una maleza, salió sin la maleza, que no está infectado, que no está muerto. Porque la placa que yo tiro, sé si una gente viene con el SIDA y uso el bisturí para una persona, por ejemplo, que tenga el SIDA o tenga tuberculosis o tenga otra enfermedad contagiosa. Yo uso bisturí. ¿Ve? Entonces lo que hace, le coge aquí, sí. Y este dolor se lo aplica aquí por el desgaste. Y me pasa a veces ocasiones para que. ¿Puede caminar? Cuando me pasa para el derecho, no me pasa. Victoria, dame un huesito de pollo. El médico puede hacer que opere aquí, pero yo abro aquí y me meto al fondo, saco toda la maleza que tiene y te calzo. Tiene una separación porque la misma vértebra te puede causar un desgaste en la cadera por el dolor de usar un batón o de estar cojeando. Entonces esa separación, el desgaste que tú tienes, yo lo calzo. Cojo un hueso de pollo, el nudillo que tiene, lo corto
te pico, te abro, te lo meto ahí, te calzo eso y pa'l carajo. Tanto como yo trabajo, tanto como yo camino, yo no encuentro esa limosna pa' mi viejo Babalú ayer. Siete días con siete noches, por el mundo caminando, y no encuentro una limosna pa' mi viejo Babalú ayer. Ay, San Lázaro, santo de mi devoción, si me das lo que te pido, te haré una coronación. Siete días con siete noches, por el mundo caminando, y no encuentro una limosna. Siete días con siete noches, voy por el mundo caminando, yo no encuentro esa limosna pa' mi viejo Babalú ayer. Siete días con siete noches. Quiero que sepa algo, esto es espiritual. Esto no se mantiene, esto es una vida, esto se va. Yo tenía siete muertos, siete médicos divinos que operaban conmigo. Me quedan cuatro. Posiblemente el año que viene ya yo no esté en la tierra, porque los médicos ya se van, ya no puedo operar más. Tendré que trabajar espiritualmente. Siempre se lo digo a la gente, se me están yendo los médicos, aprovechen. Por eso trabajo de domingo a domingo sin descansar. Mientras ellos estén conmigo, yo sigo operando. Cuando se vayan, dejo de operar. Me falta muy poco tiempo, me falta 14 años, 13 años, me queda 13 años de vida. Porque está marcado, los muertos me lo dicen, hasta los 72 vas a llegar, hasta aquí. No debe operar más en este año. Cuando se te vayan los muertos, esto, me quedan 4 y eran 7. Se van los seres. Gracias le damos, gracias le damos, gracias le damos al divino Señor. Gracias, gracias, gracias le damos al divino Señor. Gracias, gracias, gracias le damos al divino Señor. Llevo 2 millones. 727 personas operadas. Y nunca he tenido un muerto, ni un infectado. Un día yo iba a tener una niña. Ya no la tengo. Y no la voy a tener. Tuve una mujer embarazada de 8 meses. Fui a trabajar, tenía consulta. Pero qué cara. Cuando regresé a casa, ella se llamaba Marta Ocaña. El médico le dio un ultrasonido cambiado. Dijo que la niña traía un tumor en la cabeza. Yo tenía una muñeca que la cargaba muy grande como esta para mimar y aprender a cargar la piel. Cuando llegué a mi casa, mi mujer se había quemado con la muñeca. Nunca tuve miedo. Nunca. Y entonces dije que nunca más moriría un niño en la tierra mientras yo tuviera espalda. Nunca más. Pero no tengo miedo. No me tiembla. Pero siempre tengo miedo. Y amanezco con el miedo de que hay un paciente que se pueda morir porque yo no pueda ponerle la mano.
siempre amanezco con el miedo de que un médico haga una persona, la mande a morir a la casa porque no pudo sacar esto. Coge dos agujas en su mano y para mantener la energía urgente hace esto. Y traga. Urgente. El muerto trabaja. Todos los médicos que trabajan conmigo, todos son borrachos. Yo digo, la gente está loca. Porque si yo estuviera en el mundo y yo tuviera que operarme con un borracho tomando ron con un machete en la mano, carajo, yo no haría eso. La gente está loca. La gente tiene necesidad de salvar.